venía no. Una vez. Pues hablemos, pues. Pero no, pero ¿cómo voy a dejar de grabar? Pero sin cámara, porque después pones toda tu comida. Mm. A ver. ¿Qué es lo que yo te he hecho para que estés alzando no, tanto mi nombre? Yo no estoy alzando. ¿Acaso no vi toda la cantidad de funcionarios con la que viene su alcaldesa? ¿Ya? ¿Estás alzando mi nombre? No, ¿y cuál es tu problema conmigo? ¿Cuál es el problema ¿qué te debo de yo usted? A vos? ¿Qué te debo yo a vos? ¿Cuándo yo te he faltado el respeto? ¿Cuándo yo te he... Cuando ingresaron el 4 de mayo, ¿no se acuerda cómo me sacaron? ¿Cómo la agredieron a mi esposa? ¿Y te acordás cómo entraste vos? ¿Cómo entré? ¿Te acordás cómo entraste claro, vos atropellando a transmitiendo al vivo en directo. No atropellando, mamita. Yo no te saqué. Está y vos en vivo y directo. ¿Ya? No, yo no estoy hablando. No me grabé. ¿Lo vamos a grabar? No me grabé. ¿Ya? No, yo no estoy hablando. No me grabé. ¿Lo vamos a grabar? No me grabé. ¿Ya? No, yo no estoy hablando. ¿Lo vamos a grabar? No me grabé. ¿Ya? No, yo no estoy hablando. No me grabé. ¿Lo vamos a grabar? No me grabé, porque ya aquí estamos hablando. Por cabeza, escúchame. ¿Por qué te ponen la cámara siempre? ¿Por qué pues no voy a grabar? Es una prueba preconstituida. Es una prueba preconstituida. Ya no, oye, tenemos familia, tenemos hijos. Eso es lo que usted no ignora. No, estás dañando mi imagen. Estás dañando mi imagen. Alcaldesa, yo le voy a comentar eso. Y aquí en adelante te digo ellos. Yo como periodista. ¿Me puedes dejar hablar? Es que tu periodismo no es imparcial, tu periodismo es parcializado. Vos vas y sacas su dolor de usted, su dolor de usted, que no sabe noticias no, villanas. Evita usted el lío si te están diciendo que no habrá de evitar usted. Póngate tu dignidad, papito, porque un periodista de verdad busca las dos caras. Una autoridad de verdad tiene al vecino y las quejas. ¿Y por qué no vas y me buscas cuando se quejan para preguntarse de verdad o mentira? Diga, buscarla y no. ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? A ver. No, mi amor, no grabe eso. Ya. Déjelo. No, rojo, ahí nomás. Se le está pidiendo, por favor, que no grabe eso. Señora, por favor, papito. ¿Y por qué ellos están grabando? Mostrame su ítem, mostrame su contrato. Vos sos funcionario. Pero tienen un chaleco que tienen gobierno municipal. De porque son mi equipo de apoyo. Pero están, entonces aparte. Estamos hablando de que su equipo no trabaja en la alcaldía, sin embargo usa el logo de la alcaldía, mamita. No, papito, vos lo que querés qué? Hacer es tergiversar no. La información, no, como siempre. No, señora. Vos decís, no, señora. Yo trabajo en la alcaldía. Ya está bien. Ya, vos decís. No. Vos decís que yo mando gente a atropellar y a golpear, tenés pruebas, eso es una acusación gravísima también. Eso también es una acusación muy esa grave. Esa acusación, lo que usted me yo dice queda muy, muy por debajo y muy que, insignificante y todo... lo que usted me está diciendo, no, papito, de lo que yo estoy lo que hablando. Para vos te conviene, para vos no, es insignificante. Señora, no, señora. Y lo que para mí me conviene, para mí no es insignificante, porque vos estás alzando mi nombre a los cuatro vientos que yo mando a golpear gente, que yo mando a atropellar gente, y vos me vas a demostrar que yo mando a golpear y atropellar usted gente. Usted y Andrés Romero mandan a hacer desmanes en los barrios. Ya que lo estás grabando. Decime, ¿tenés las pruebas? De tengo denuncia de los vecinos en donde mandan, pruebas, en donde mandan. ¿Pruebas? Las pruebas son los vecinos, las pruebas son testificales. Aquí en la China, ¿quién es abogado acá? Entonces yo también tengo las personas eso, que se pero escucharon lógico, diciendo pero hágalo, un montón de cosas. Sos un atrevido. Sos no, un atrevido señora, lo que sos. Usted no, es que atiende y trabaja y haga gestión. El día, respeto, señora alcaldesa, señora su alcaldesa, el día haciendo, de mañana, cuando usted tenga una buena noticia que dame, llámeme que yo le voy a dar cobertura. Yo le voy a dar cobertura. Acoso político y violencia política. Acoso lo que usted hace al mandar sus informes a Transparencia diciendo que yo no estoy, como que yo no estoy cumpliendo mi función como trabajador y funcionario pública, señora. Sabes que hace las cosas bien, hijito. No, lo que está acusando está su esposa, ya. Yo vivo como hombre ahora, yo vivo como hombre. ¿Por qué como hombre? Como hombre. Arréglamelo como hombre y yo. ¿Qué tanto hablas para mi familia, vos? ¿Qué es lo que he hablado? ¿Estás hablando con mi familia? No tengo nada que hablar con vos. Hombre. No tengo nada que hablar con vos. ¿Ya? Vamos a encontrarnos. Como hombre te lo digo a todo el mundo. El esposo de Karen Moreno con un chaleco del gobierno municipal. Miren ustedes. Todas estas personas usan el chaleco del gobierno municipal y son funcionarias. Ella es funcionaria y las otras, Karen Moreno, como siempre, con la tropa de personas, viene para agredir a la prensa, obstruir el trabajo periodístico y me está acusando
de una situación la cual la vamos a hacer pública, ya, y me va a demostrar. Usted lo va a hacer público. Hágalo público usted. Denúncieme. Demuestre.